de un texto muy informativo que hizo John Burstein. Esto me interesa por dos razones. Primero, porque somos un país no solo de gente que emigra, sino de gente que viene a México a vivir. Que ha aportado, es increíble la hostilidad hacia los migrantes en general, en toda la población, y no solo a los migrantes pobres e indefensos, sino a los migrantes que vienen a aportar, incluso a los de la migración de la República Española. John Burstein vive aquí desde hace 30 años, habla perfectamente tzotzil y ha trabajado con los indígenas de Chiapas desde hace muchísimos años. Tiene una ONG para conectar a los migrantes con los emigrados. Y ha hecho un texto muy gracioso a base de cifras que es a la vez muy informativo. De Honduras, probablemente. De los migrantes centroamericanos que cruzan la frontera sur, ha incrementado muchísimo el número de hondureños. También se ha elevado enormemente la proporción de mujeres entre estos migrantes económicos y climáticos de la nueva ola, este tsunami de migración de nuestra era. La migrante aún no identificada 9 quizás era hondureña. Certeza nadie la tiene. Dicen que son 400.000 migrantes, casi todos indocumentados, los que cruzan por México cada año. El gobierno deporta a 188.000. Deportan desproporcionadamente a los hombres, 88%. Es decir, las mujeres tienen una probabilidad ligeramente mayor de pasar, pero hay un costo. La 9 entró en la carrera de obstáculos. La veo chiquita, pequeñita, entre tantas enormes cifras. Su éxito consiste en librar el escollo, escapar de una trampa rumbo a la siguiente, ganar la apuesta contra los números con los cuales el sistema se construye. Califica, financia. Es tan difícil como pasar por el río Suchiate, las montañas de la Sierra Madre o la selva que llaman Petén de un lado y la Candona del otro, pero que no es más que una sola maraña de raíces de árbol. Ella corre su suerte numérica en este tránsito como si estuviera corriendo de la migra, esperando no aparecer entre las cifras ni tampoco desaparecer o perder su nombre. La 9 sorteó los números que muy apenas están a su favor y logró pasar la frontera sur. Claro, hubiera tenido mucha más suerte de no haber tenido tanta suerte. Pero también es posible que la migrante aún no identificada número 9 fuera guatemalteca. Mientras decenas de miles se quedan trabajando en Chiapas, otras decenas de miles se suman a la diáspora guatemalteca estadounidense, que ya superó 1,5 millones, principalmente de indígenas mayas. Obvio, la 9 podría haber sido salvadoreña. La sexta parte de los salvadoreños ya salieron de su país. Sus remesas equivalen a 17% de la economía. Terminaron sustituyendo el dólar por la moneda nacional. El dólar es la moneda oficial de El Salvador. Ven el arco iris con una punta en la Unión Americana y la otra en El Salvador, refulgente. Imagino al vecino de la esquina. Decidió entrar en la gloriosa cuenta sistemática del Salvador transnacional. Nada podría resultar más natural. Al fin y al cabo, ya había probado ser un tipo con suerte al soslayar las estadísticas nacionales que hablan de 65 asesinatos por cada 100.000 personas, rebasando con mucho a México, que tiene solo 18 caídos por cada 100.000. Sería poco común que a la migrante número 9 la muerte no la hubiera encontrado por medio de una de las armas que compran del otro lado los ejércitos del narco. En los últimos 3 años fueron requisadas en México a casi 60.000 armas contrabandeadas desde Estados Unidos. Pregunto, ¿dónde quedó el registro de venta con el número de serie del AK-47 que utilizaron para matarlo? Le voy a dar ahora la palabra.